Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Anderson. Buenas noches, Leandra. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué gusto que estemos otra vez acá en esta nueva sesión y nueva sección y otra semana de aprendizaje. Así que iniciamos para, pues, agradecer su puntualidad. A ver, vamos a iniciar con esta sección que para este día tenemos perdón. Tenemos para este día el uso de la función buscar. Esta función buscar es parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Vamos a ir viendo entonces esta función, vamos a utilizarla. ¿Y cuándo es que vamos a utilizar esta función? Por supuesto, cuando necesitamos buscar. Hay varias funciones de búsqueda, pero para este día vamos a ver esta. Se llama buscar. Dice que podemos buscar datos, información en filas, en columnas, encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Es decir, tenemos muchos datos y queremos hacer una búsqueda. Entonces, para eso, pues, nos va a servir esta función. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esta función tiene dos formas de utilizarla, la forma vectorial y la forma de matriz. Para la forma vectorial, el dato buscado se busca en una fila o una columna para un valor. Ya luego lo veremos. Buenas noches, Marisol.
Ya luego lo veremos en las aplicaciones. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. En esta imagen se muestra una pequeña tabla de datos con su frecuencia y el color que lo representa. Y en la celda B2 hay un resultado calculado mediante la función. La función buscar, en este ejemplo, está buscando un valor específico, un valor que existe en la base de datos. Luego lo está buscando en un rango de datos donde va a ser encontrado ese valor. Ese 419, no puedo venir a buscarlo a la columna B porque jamás lo voy a encontrar. Entonces vamos a poner un rango donde ese valor exista. Luego está el rango que me va a devolver el que yo necesito mostrar. ¿Qué necesito? El color que está representando esa frecuencia. ¿Y dónde se va a encontrar? En la columna B, en este rango, de la B2 a la B6. Perdón. Ok, veámoslo entonces explicado en el siguiente video. ¿Cómo es que esta función buscar la vamos a aplicar? Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Miguel. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedan ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic, la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso, ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma. Y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Por ejemplo, A008. Presionamos la tecla Enter y allí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma. Y ahora, dentro de esta matriz, vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I,
y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora la función buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función buscar. Código A003. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Muy bien, entonces ahora hacemos la respectiva práctica. Tenemos el archivo de ejemplo que pueden ustedes descargar de la plataforma. Y pues claro, veremos solo la función buscar en su forma vectorial. Su forma vectorial, cuando tenemos que buscar en una sola fila, en una sola columna. Aquí, por ejemplo, aquí hay desarrollado un ejemplo, nos dejan un ejemplo donde se busca un valor puntual que existe dentro del rango de frecuencias y la matriz completa, donde están todos los datos, desde la B8 hasta la C12. Entonces se busca un valor exacto, un valor existente. Aquí también podemos nosotros buscar una frecuencia y editarlo, ¿verdad? Así como dice allí, utilizar la función buscar. En la pequeña ayuda nos dice que busca valores de un rango de una columna o de una fila o desde una matriz. Y aquí hay un agregado, dice que proporcionado para compatibilidad con versiones anteriores. De acuerdo a las versiones van mejorando, van apareciendo mejores opciones de búsqueda. Más esta todavía es quizás poco utilizada, pero igual utilizada. Están las dos formas de utilizarlo, valor buscado en las dos formas. El vector de comparación, donde voy a buscar el valor, y el vector resultado. Entonces, en este ejemplo, la forma matricial, la búsqueda en una matriz, no es tan funcional, puesto que solo tengo dos columnas de datos. Entonces, utilizamos el valor buscado en su forma vectorial. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Ese valor. Cualquier valor que el usuario digite. Seleccionamos esa celda donde se va a digitar ese valor. Punto y coma para la separación de los argumentos. Y la matriz sería esta matriz, en donde nos va a devolver el último valor seleccionado. Nos va a devolver lo que está en la columna C. Entonces ahí nos devuelve. Solo quiero hacer una prueba aquí. Ajá, okay. Nos devuelve entonces el contenido o la palabra o el color que pertenece a esa frecuencia. Entonces si escribo 639, nos devuelve el valor correspondiente o el color, a la palabra, el contenido que corresponda. Este ejemplo es un poco similar, no más que ya tenemos un poquito de más datos. Código de artículo, el nombre del artículo, el precio del artículo.
Entonces, de pronto necesitamos igual buscar información de ese respectivo código y pues que nos devuelva cuál es ese producto o ese artículo con ese código. Aplicamos la función buscar. El valor buscado es el que se digite en esta celda. ¿Podría yo utilizar aquí una forma vectorial, tal como lo hice aquí, en el que, como lo que estoy necesitando ahorita es el nombre del artículo, puedo hacer lo que vimos en el video? Puedo hacer esto en su forma vectorial. La matriz, entonces, ¿qué me va a devolver? Está incluyendo el dato de búsqueda y me va a devolver la última columna seleccionada. En este caso, pues solo son dos. Entonces, si lo dejo allí, pues ahí me va a devolver el nombre del artículo. Entonces, si yo cambio y, por ejemplo, escribo A006, claro que hay que digitar algo que contenga una base de datos. Entonces me está devolviendo el nombre del artículo correspondiente al código. Para el precio del artículo, podemos hacerlo igual como lo vimos en el video. Buscamos siempre este valor, andamos buscando siempre por un código. Y ahora vamos a seleccionar punto y coma para separar el argumento y vamos a seleccionar igual toda la matriz y me va a devolver el último valor seleccionado. Entonces allí dice que para este código de artículo, el nombre y el precio. Y así podemos ir probando. Por ejemplo, allí yo puedo escribir el artículo A010 y corresponde a calcetines con su respectivo precio. Voy a hacer algo aquí a la par. Aquí hay un error de no disponibilidad porque lo que hice fue un arrastre, ¿verdad? Entonces, si yo arrastro, recordando el tema de las referencias, allí no voy a tener mayor resultado, no me va a servir ese resultado, pero quiero hacerlo entonces de la otra forma, porque si lo observa, hay dos maneras en que podemos usarlo. Entonces, hemos usado la de la línea de abajo. Entonces, ahora utilicemos los diferentes vectores. ¿Qué andamos buscando? No, ahí no era. Allí es donde vamos a digitar el código. Lo he hecho a la par para hacerlo como de diferente manera. Entonces, función buscar. El valor que se digite en la celda O9, punto y coma. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Pues lo tiene que ir a buscar en el rango donde se encuentra. Entonces voy a seleccionar el rango de los códigos. Y a continuación, ¿qué quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva este vector, que es el vector resultado. Entonces, lo estamos haciendo un poquito diferente a la manera anterior. Entonces, esperaría que me devuelva, si digito un código, que me devuelva el nombre del artículo. Entonces, ahí tenemos el error porque no hemos escrito un código A001. Y ahí tenemos el nombre correspondiente al código. Voy a hacer este otro ejemplo. Tomando el ejemplo de la primera línea, ¿qué valor andamos buscando? El código que se digite. Punto y coma.
¿Cuál es el vector de comparación? Es decir, ¿cuál es ese rango donde va a ir a buscar? ¿Dónde exista? Entonces, ¿lo va a buscar aquí en los códigos? ¿Y cuál va a ser mi vector resultado? Mi vector resultado es el precio. Eso es lo que necesito en esa celda. Y debería, y ahí está. Entonces vea de las dos maneras que lo puede hacer. Aquí lo hicimos a través de un solo valor de búsqueda y una matriz de devolución de datos, devolviendo el último dato seleccionado. Y también véalo acá, un solo valor en toda una matriz. Y hemos hecho lo mismo, solo que hemos utilizado un vector de comparación o el vector donde va a ir a buscar ese valor que necesito y el vector resultado. Y lo mismo acá. Buscando el valor, buscando en el vector y buscando en el vector resultado. Entonces, tenemos lo mismo. Entonces, allí usted puede ir como qué le resulta mejor, ¿verdad? Esa es la aplicación de la función buscar. A ver, tenemos algunos otros ejemplos acá. Ya me imagino que usted ya está como aplicando alguna o pensando dónde puede en su vida diaria aplicar esta función buscar. Y ya vio la utilidad que tiene, ¿verdad? No es lo mismo andar buscando en una base de datos tan grande con miles de registros que utilizando una función. Entonces hacemos, voy a hacer aquí una hoja nueva. Esa es mi base de datos y por aquí yo voy a escribir cuál va a ser mi criterio de búsqueda. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos buscar por nombre y que nos devuelva la calificación. Si yo acá digito a Alejandra, aquí me tendría que mostrar la calificación
correspondiente. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con la función buscar. ¿Cuál es el valor que andamos buscando? El que se digite en la celda F1. Y ahí puedo, tengo las dos opciones. O buscar en toda la matriz, sabiendo que si quiero una calificación, me va a devolver el último valor seleccionado. Si digito Anderson, me devuelve el valor. Si digito Freddy, me devuelve el valor. Entonces, haciéndolo así. Ahora, también ya nos dimos cuenta que podemos hacerlo seleccionando los vectores independientes. Busco ese valor digitado. Selecciono el vector en donde existe ese valor. No voy a ir a seleccionarlo donde el dato no exista. Entonces voy a seleccionar el vector de comparación en los nombres. ¿Y qué quiero como resultado? Quiero la calificación. Entonces selecciono el vector resultado. Entonces obtengo lo mismo. Entonces eso va a depender de lo que queramos buscar y qué es lo que queremos que nos devuelva o que nos muestre. Si yo quiero que me devuelva el apellido, voy a bajar esto. Si yo quiero que me devuelva el apellido, entonces lo mismo. Si digito un nombre, selecciono la matriz y si lo hago de esa forma matricial, tengo que saber que lo que me va a mostrar es el último valor seleccionado. Entonces ahí lo tenemos. Si digito el nombre, me muestra su apellido y su calificación. Entonces, allí ustedes pueden ir pensando cómo pueden ir aplicando esta función en sus archivos. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, me voy a regresar aquí, por ejemplo, a este archivo. Me voy a regresar acá y quiero hacer el siguiente ejemplo. Digamos que necesito, necesito hacer una búsqueda simultánea de dos valores que me muestre, por ejemplo, dos valores. Y que a su vez haga algún otro tipo de operación. Por ejemplo, comparar entre camisa y blusa, o tres criterios, camisa, blusa, camiseta, o quiero que me muestre o que me una los datos de pantalón y jeans, por ejemplo.
podemos hacer como una búsqueda. Lo voy a hacer acá. Digamos que me voy a aprovechar de estos dos valores que tengo aquí y voy a hacer las dos búsquedas de una vez. Entonces, claro, ya sé que voy a buscar este valor en este vector. Y me interesa esto porque quiero hacer como una operación con esos precios. Digamos, quiero hacer una suma, por ejemplo. No, Mónica, no distingue entre mayúsculas y minúsculas y ya lo vamos a ver. Ya vamos a hacer ese ejemplo en el caso de los nombres, ¿verdad? Solo termino un poquito con esto, vaya. Allí no tengo mayor cosa. Allí he hecho lo mismo que pude haber hecho aquí, en el que buscamos el código del artículo y que nos devuelva su precio. Y ahí está. Voy a regresar aquí a la hoja 1, donde nos dice que si distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, yo escribo Alejandra así en minúsculas y me devuelve el apellido y la calificación, entonces no lo distingue. Digamos que aquí dice Alejandra y yo lo escribo Alejandra. Entonces, para que se vea voy a escribir Anderson y voy a escribir aquí con mayúsculas Anderson. Entonces no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Estamos ahí claros, ¿verdad? Entonces hemos hecho ese ejemplo. Ahora les decía, aquí no he hecho como mayor cosa más que hacer lo mismo, que me muestre el precio de ese código. Pero aquí yo puedo seguir haciendo el buscar, por ejemplo, que me busque, quiero ver, el otro código. A propósito, ya que lo tenemos aquí, separo la función. Si bien es cierto, ya la función está completa con sus argumentos, la función buscar, el valor buscado, el vector de comparación, el vector resultado. Ya está completa. Punto y coma si quiero otra vez buscar otro valor. Entonces escribo otra vez la función buscar. Ahora el valor buscado va a ser este de aquí, en el mismo vector donde existen los códigos. En el mismo vector resultado, ya que necesito hacer una comparación entre los dos valores. Claro, allí si yo presiono Enter, me dice que hay un problema con esta fórmula. Porque como estoy haciendo una búsqueda, pero no estoy como especificando, o sea, qué es lo que en realidad necesito. Ya sé el resultado de la primera, que es este. Ya sé el resultado de la segunda, que es este. Pero ¿qué quisiera hacer con esos valores? Por ejemplo, allí en el ejemplo dice calcetines y camisa. Si yo quisiera una suma de eso, utilizo la función suma afuera para que las buscar me queden adentro de la función suma. Entonces, como en la función suma se abrió un paréntesis, tengo que tener el cuidado de venir a cerrarlo, el de la función suma. Entonces aquí lo que ha pasado es que ha sumado esos precios. En el caso que necesitemos en algún momento hacer una comparativa de precios, bueno, quizá no comparativa, sino una suma de esos precios, por alguna razón, quisiéramos nosotros sumar esos precios. Entonces,
podemos obtener que entre los calcetines y la camisa hay una suma de $23. Y así pudiéramos ir comparando. Si yo dijera, ok, estoy comparando la camisa con la blusa, voy a digitar aquí el A003. Y vea que aquí tampoco me afectó la minúscula o la mayúscula. A003 es una blusa que vale 28 y ha hecho la suma de 28 más 15. Y ahí nos ha mostrado la suma en el caso que queramos hacer una comparación. Hacemos las dos búsquedas y aquí le ponemos la función aritmética que queramos hacer. Ya sea que queramos un promedio, queramos la suma o algún, perdón, o alguna otra función que queramos cubrir o poner dentro de otra. Y aquí podría continuar. Digamos, hacer la comparación, como les decía, entre el pantalón y el jeans. Entonces aquí nos muestra los dos resultados y nos muestra la suma, por ejemplo. Vamos a ver aquí, tenemos otro ejemplo. Creo que está como solo de hacer la respectiva práctica. Voy a hacer otro ejemplo y realmente la aplicación va a ser básicamente igual. Ahí solo es cuestión de que vayamos haciendo la práctica y qué es lo que mejor nos va. ¿Qué mejor nos iría? Voy a hacer una hoja nueva. Y voy a hacer el siguiente ejemplo. Hay una base de datos. Entonces ahí tenemos una base de datos que puede ser grande. Entonces vamos a ponerle como por aquí, vamos a ponerle el formulario de búsqueda. Entonces ahí va a depender de dónde, de qué queramos buscar. Aquí solo por hacer un recordatorio de las funciones, esto lo tengo representado en columnas y si yo quiero que esto se pase aquí a las filas, recordando un poquito eso, ¿verdad? Las opciones de pegado que es el transponer. O para no, si tengo como muchos títulos de columna, pues
Para no estar escribiendo, entonces copio y doy un pegado de transponer, nomás para hacer un pequeño recordatorio sobre eso. Entonces ahí escribimos. El título, por ejemplo, y aquí comienzo, ¿verdad? A utilizar la función de buscar. Si quisiera buscar en base al título. Allí también ustedes tienen que tener como bien definido cuál va a ser su criterio de búsqueda y qué es lo que se va a mostrar. Entonces, puedo ir haciendo, si quiero que me muestre el autor, puedo hacer eso y nada más, ¿verdad? Entonces, escribir, por ejemplo, de pronto puede ser que sea más fácil utilizar. Ese es mi valor buscado y puede ser que sea más fácil hacer esto. Sabiendo que va a ser lo último. No, okay. Ando buscando esto en esta matriz. Sabiendo que mi último valor seleccionado es el que necesito que me muestre. Entonces de pronto se vuelve un poco más fácil utilizarlo así. Este valor es el que buscamos y en toda esta matriz. Entonces tenemos que valorar, ¿verdad? Aquí algo pasó aquí, algo pasó. Buscar. Función buscar este valor que andamos buscando en esta matriz A2D4. No he tenido un resultado satisfactorio. Voy a hacerlo de la otra manera de búsqueda, pero voy a probar otra cosa. No voy a seleccionar toda la matriz, voy a seleccionar que el vector de comparación es este y el vector resultado es este. Ahora sí me mostró lo que esperaba, pero ¿por qué no me lo mostró anteriormente? Lo voy a volver a hacer. Y se supone que ando buscando esto. Y que si selecciono toda la matriz, de acuerdo a lo que hemos visto, me debería de devolver este dato. Pero no me lo devolvió. Entonces, vamos a probar algo. Voy a ubicarme dentro de la base de datos. Me voy a venir aquí a esta opción que dice ordenar y filtrar. Voy a colocarle acá que me lo ordene de menor a mayor. Voy a ver qué va a pasar. Ordenar de menor a mayor. Ok. Voy a volver a hacer la prueba. Aquí no, porque ya sabemos que si lo hacemos así, el resultado va a ser más exacto. Pero voy a hacerlo como si existiera en una sola matriz. Ando buscando este valor y ando buscando esto. Tampoco me lo ha devuelto. Y esa, en las próximas clases, usted se va a ir dando cuenta de cómo vienen las funciones a sustituir a otras porque carecen de alguna utilidad y ya nos dimos cuenta de la deficiencia que tiene esta función. Y por eso existen otras más. En las próximas sesiones, porque no me quiero adelantar, vamos a ver otras funciones mucho más potentes que esta. Incluso la que vamos a ver en la última función de esta sección es todavía mucho más potente que esta
y que todavía las que vamos a utilizar en la próxima clase. Entonces nos hemos dado cuenta que no siempre nos va a funcionar. ¿Por qué? Algunas veces la función buscar exige que los datos estén ordenados de menor a mayor. Hice eso, pero tampoco me mostró lo que queríamos. Andamos buscando este valor y nos dio un valor no disponible. Aquí nos ha dado un valor, error de valor no disponible, ayuda. Aquí no nos va a servir mucho porque nos va a dar indicaciones generales. Entonces acabamos de darnos cuenta que no siempre nos va a funcionar la matricial, pero sí la vectorial. Con la vectorial no tenemos ningún problema porque simplemente le indicamos cuál es nuestro vector de comparación en donde va a ir a buscar ese valor y cuál es nuestro vector resultante. Entonces, digamos, seguimos probando y decimos, a ver, para no escribir tanto, no voy a traer este valor para acá. Ajá. Eso es lo que pasa, alguna, pero no necesitamos es, bueno, ni siquiera ha funcionado igual. Nos está dando otra cosa, fíjese. La matricial nos está dando otra cosa. Entonces, si comparo esta, el guardián invisible, aquí igual no nos, el guardián invisible, Elvira, ajá. Aquí estos datos no están coincidiendo. Si yo busco esto, el autor me debería de dar. Ok, porque aquí lo he hecho de esta manera, a 2B4, y no me está funcionando la forma matricial. Aquí me debería, de este valor me debería de estar devolviendo a 2B4. A 2B4. Me debería de estar devolviendo eso y no me lo está devolviendo. Entonces aquí estos datos no están siendo correctos. Lo voy a hacer con la forma vectorial. Vamos a ver, el guardián invisible, el vector de comparación que lo va a venir a buscar allí porque es allí donde existe. Y lo que quiero que me devuelva, que es aquí. O sea que no me está ni funcionando. Ni siquiera el vector. Veamos qué pasa, qué está pasando aquí. Me busca el valor de B9 en esta matriz con un vector de comparación. No estamos teniendo los resultados esperados. Y como les decía, algunas veces exige orden, pero en este caso ni siquiera me le está prestando atención al orden. Vamos a ir aquí. Vamos a ver. Aquí igual me tiene que dar. El umbral, por ejemplo. Ahí no me va a devolver nada porque tengo que hacer una búsqueda exacta. El umbral de la eternidad.
y al parecer me ha funcionado. El umbral de la eternidad, el autor, aquí al parecer me ha dado los datos. Veamos, aquí tengo unos mensajes. A mí se me funcionó la matriz en año, tomando la matriz de aquí a D4, tomando en cuenta el título también. El título se refiere a la palabra título A1 a D4. Ok, Mónica. Ok, vamos a cambiar esa matriz de búsqueda. A ver, tengo este título y al parecer acá sí funcionó, pero ¿cómo es que en unos funciona y en otros no? Entonces veamos. Andamos buscando esto. Bueno, aquí al parecer sí funcionó. Con la forma vectorial, aquí se quedó la forma matricial y aquí la forma vectorial. Voy a escribir baluarte. ¿Le funcionó en todas las combinaciones, Mónica? Baluarte, Elvira Sastre, Valparaíso 2014, ok. El guardián invisible. Me cambia nada. Ahí no me cambia nada. Para el año de publicación, a una de, para el año de publicación. Así hizo la búsqueda, Mónica, por el año de publicación. Para que me diera el año correcto, tomé así de una de cuatro, sí. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, asumiendo que vamos a tomar esos datos, es decir, que ya no sería de la A2 a la A4. Ah, es que aquí también tengo un problemita. Aquí es. No, 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 así estamos bien. A2, A4. Y mi vector resultante. Ok, voy a tomar desde el título. Y aquí voy a tomar igual desde el título. Entonces me tiene que dar, ajá. Muy bien. Hemos tomado desde el título y entonces ahora sí ha funcionado. Aquí no corresponde este valor. Editorial me tiene que dar planeta aquí. Voy a hacer la modificación desde la A1. Ajá, hasta ahí está bien. De la A1 a la C4. Y aquí también no corresponde. Tendría que darme otro año. Sería de la A1. Y aquí, como utilicé vectores, voy a utilizar desde la D1. Perfecto, así se ha funcionado. Tomando en cuenta los encabezados de la base de datos. Ajá, entonces vamos a ver. Allí no me voy a dar baluarte. Ok, porque tengo que modificar. No, no, si es que está bien. Estoy buscando este título en el mismo rango, en este título. Ajá. Ver. Aquí está matricial, aquí está vectorial y aquí está vectorial también. Y a Mónica le ha funcionado todo, todas las combinaciones. Porque yo cuando hago otra combinación ya no me resulta. Excelente, Mónica. Con matriz. Ah, ok. Ok.
Entonces, aquí, por ejemplo, que lo tengo con vector y aquí que lo tengo con matriz, tendría que funcionar. A ver, lo voy a hacer aquí entonces con... Andamos buscando este valor en toda esta matriz, ya no como vector. Busco el valor de B9. En este resultado. A ver, solo voy a hacer una pequeña modificación y ahí sí me dio. Entonces, si modifico, no incluyendo los encabezados, me lo muestra. Y si incluyo los encabezados, no me lo muestra. Entonces aquí es como de ir realmente viendo qué funciona, porque no veo en esta función algo estándar, ¿verdad? No veo tampoco otro argumento en la función en que yo pueda decir que me dé una coincidencia y, o aproximada o exacta, que es lo que vamos a ver próximamente. Pero gracias, Mónica. Uy, perdón, algo pasó aquí. Gracias, Mónica, y qué bueno que le funcionó, no sé si a alguien más. Y la felicito por estar haciendo los ejemplos. Yo lo estoy haciendo como debería de ser, pero ustedes ya se dieron cuenta. Fredis no le funcionó de ninguna de las dos maneras, probando los vectoriales, probando matriciales, probando selección de encabezados o no selección de encabezados. Una pregunta, Mónica, usted ordenó. Ninguna me funcionó, dice Fredis. No sé si usted ordenó. No, no, no ordené así desordenado. Ajá, así como estaba, ¿verdad? Así como estaba. Fíjese que una de las cosas igual que usted puede encontrar, ¿verdad? Cuando usted se siga documentando con esta función buscar, en algún momento también usted va a encontrar que la función a veces es como muy exigente en el orden, pero qué bueno que le ha funcionado a Mónica en todas sus formas y a Freddy nos está comentando que no funcionó. A mí me están funcionando parcialmente. Entre que selecciono el encabezado, entre que no lo Es selecciono. que yo creo que Excel interpreta que el número del final es como que el código, como generalmente escribimos un código al inicio, ¿verdad? Entonces por eso muestra el del principio, pensando que es la última selección, y piensa que el del final, como es el número, ha de ser el código, y por eso no lo muestra. Sí, tiene razón, tiene toda la razón. En las búsquedas, sobre todo en esta función, en las funciones de buscar, Excel hace exactamente eso, lo que Mónica nos acaba de decir. Busca como un código y eso es cierto. Y así es como funcionan, por ejemplo, la función que vamos a ver mañana. Funciona nada más que te busca un código, no más, que se encuentre en el lado izquierdo de la tabla y lo vamos a probar mañana. Pero no puede buscar, si yo quisiera buscar esto y que me devuelva esto, para esas funciones no es posible. Entonces, pues ahí les dejé, que bueno, y usted pues váyalo experimentando. No hay mejor manera de que usted lo vaya probando, ¿verdad? Para ver exactamente y usted vaya sacando conclusiones como lo ha hecho Mónica, ¿verdad? Así que el tiempo nos ha agarrado, hemos visto esta función y quiero que sepan que tiene algunas carencias, si bien es cierto que bueno que le haya funcionado, excelente si le funciona, pero a medida vayamos viendo las búsquedas, usted va a ir viendo que es mucho mejor ir utilizando otras herramientas u otras funciones.
Entonces, de momento nos quedamos acá, pero vamos a seguir aclarando este tipo de búsquedas en la semana. Así que vamos a quedarnos hasta aquí. Muchas gracias, gracias Mónica, gracias a todos por su participación. Así que nos vemos mañana. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.